Hola. Hola, hola, bienvenidas. Hola. Bueno, bienvenidas. Ya está por aquí Raquel. Vamos a darle acceso. Hola. Hola. Hola Raquel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, también. Bien, también. Pero. Qué bien, qué ganas tenía de este encuentro. Sí, yo también tenía muchas Sí, yo ganas. también tenía muchas ganas. Bueno, bienvenida y muchas gracias por, bueno, pues por tu disposición, ¿no? Para compartir este ratito juntas y que podamos hablar un poquito sobre este tema tan interesante, ¿no? Que es esta visión de la medicina china y con respecto al ciclo menstrual. Vamos a centrarlo ahí, ¿no? Porque es muy amplio y vamos a centrarlo en esto. Sí, bueno, para mí que es un Sí, placer bueno, para mí que es porque un lo que placer más me gusta en el porque mundo lo que más me gusta es hablar de medicina china. hablar de medicina china. Perdonad, yo Y lo escucho perdonad, el yo eco. lo ¿Vosotras Sí, escucháis yo bien? lo escucho también. Me escucho mal. Me escucho mal. Sí, se escucha con eco, sí. Ay. Pues, si me perdonáis un momento, voy a ir a por otro. Voy a parar esto. Voy a parar esto. Lo siento. Lo siento. Está bien. A ver si lo soluciono. A ver si lo soluciono. Bueno, vamos a esperar un poquito a que regrese Raquel. Os cuento un poquito. Raquel es fundadora de Feminarian, tiene también su página que es Tierra Útera y ella trabaja mucho con medicina china. Bueno, como ya no sé si podíais escucharla, ¿no? Que es como una de sus pasiones poder hablar sobre medicina china. Y bueno, ahora nos va a contar un poquito más sobre todo esto, a ver si podemos lograr que se escuche bien y si no, pues vamos a intentarlo, ¿no? De todas las formas que podamos. Vamos a esperar un poquito. No sé si tenéis algún interés o algunas preguntas sobre este tema. Si queréis, mientras podéis ir comentando ahí, poniendo en los comentarios qué es lo que os gustaría saber, qué es lo que os interesa, ¿no? Sobre esta visión de la medicina china sobre el ciclo menstrual. Y así, pues, cuando ya tengamos ese momento para preguntas y respuestas, ahí vamos respondiéndoos a todas. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Hola. 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 Sí, ya os escucho bien. Sí, ya os escucho bien. Bueno. Bien. Sí, por Bien. aquí bien. Yo creo que, a ver si nos pueden decir también si se escucha bien, pero yo creo que ahora está perfecto.
Bueno, les estaba comentando a Raquel que, pues, a ver, ¿se escucha su voz? A ver, me pongo yo los... Vamos a ver. Sí, A ver si así mejor que lo mejor haré. ahora. Hola, sí, yo creo que ya sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues eso les estaba contando un poquito, pues que eras fundadora de Feminarian, también sobre tu página, sobre Tierra Útera. Entonces, bueno, si nos quieres contarte un poquito sobre ti y cómo llegaste a este encuentro, ¿no? Con la medicina china. Bueno, yo siempre que lo cuento, ¿no? Me remonto a como 10 años atrás, ¿no? De cómo fue mi camino de búsqueda. Bueno, yo empecé con el trabajo con mujeres, en el ámbito del asociacionismo de mujeres, porque bueno, todas las mujeres de mi familia están vinculadas al asociacionismo de mujeres, desde la transición, básicamente, ¿no? De hace un montón de años. Entonces, bueno, yo me he criado en ese ambiente. Yo desde muy pequeña he participado en talleres con mujeres. No feminista, ¿no? Como el trabajo que hacemos nosotras ahora, sino más bien de mujeres que, bueno, que transgredieron en su momento, ¿no? De la transición española, el espacio de lo doméstico para salir a lo público. Y bueno, y en concreto en la asociación en la que yo estaba con las mujeres de mi familia, se dedicaban a labores domésticas y cosas así, ¿no? Pero de vez en cuando también, pues bueno, hacían alguna cosa de reivindicación y tal. Entonces, pues yo ahí fui. Bebiendo de todas estas cosas y aprendiendo, ¿no? Hacía ya talleres, participaba en un montón de cosas ya desde muy pequeña. Y bueno, ya cuando ya me fui a estudiar fuera y eso, pues ya decidí enfocar mi vida profesionalmente a trabajar con mujeres, ¿no? Y empecé a formarme oficialmente y di con temas de salud, sexualidad, violencia de género. Y me preparé muy bien académicamente, con una base teórica, digamos, como muy sólida, pero después me faltaban cosas que estaban relacionadas con el contacto más humano, con la práctica, con el trabajar con mujeres, ¿no? Y las necesidades reales de las mujeres, no las teorías, que era muy diferente. Entonces, bueno, pues empecé otra búsqueda diferente y empecé a buscar pues, las terapias naturales, ¿no? Porque yo ya como que tenía un recorrido pedagógico, pero me faltaba algo como más terapéutico. Y empecé a, bueno, pues, no sé, picoteé en Reiki, fitoterapia, no sé qué, iba como un poco por ahí, ¿no? Haciendo cursos y formaciones, hasta que ya di con la acupuntura, porque, bueno, como paciente de acupuntura, y ya pues decidí, digo, esto me gusta, ¿no? Yo quiero saber que hay detrás de todos los nombres chinos y de todas estas cosas que ahora mismo, ¿no? Yo las veía en ese momento como inmensa, ¿no? Y entonces, pues nada, empecé a estudiar, primero estudié acupuntura bioenergética, que es diferente, ¿no? A la medicina tradicional china. Y bueno, como una interpretación francesa. Y me formé como acupuntura bioenergética. Y ya después conocí a mi maestra, ¿no? Todas tenemos una maestra, yo creo, ¿no? Pues yo me he formado con gente muy buena, hombre, ¿no? Pero a mí como feminista, ¿no? Y como persona que se dedica a reivindicar la labor de las mujeres, pues me tocó mucho la fibra sensible mi maestra, ¿no? Tarín García. Y con ella pues ya estudié lo que es la medicina china pura y bueno, de la escuela de Giovanni Maciocia y todo esto, ¿no? Y después, bueno, me especialicé en ginecología y obstetricia porque no podía ser de otra forma, porque era lo que a mí me interesaba. Y bueno, me he saltado la parte en la que creo Feminarian, que es mi proyecto de emprendimiento, que justo además este mes año hacemos 10 años que empezó toda esta aventura. Y bueno, pues eso era como el devenir natural de las cosas, ¿no? Yo tenía que saca también todo eso para afuera, ¿no? Que estaba todo lo que había aprendido en mi contexto comunitario, ¿no? Y familiar. Y bueno, coyunturas, ¿no? De la vida, la crisis económica que hace que no tuviese trabajo y dijese, bueno, voy a emprender, cuando no se hablaba de emprender tampoco, ¿no? Y creé Feminarian y bueno, a través de Feminarian pues ya trabajamos también un poco la medicina china y en concreto con el ciclo menstrual, que
es uno de los puntos fuertes, ¿no?, que tenemos. El abordaje del ciclo menstrual es una mirada totalmente distinta, ¿no?, a la que estamos acostumbrados. Sí, total. Para mí, una de las cosas también que me encanta de la medicina china, ¿no?, es esa mirada de la que, justo de la que hablas, ¿no?, que es una visión muy diferente a la que estamos acostumbradas, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces, si quieres contarnos un poquito así sobre cómo es todas, no todas, pero bueno, un poquito cómo esta diferencia, ¿no?, entre la mirada oriental de la medicina china, ¿no?, o de otras medicinas como la ayurveda y la occidental. Pues bueno, la medicina china, ¿no?, yo creo que la diferencia más grande es que es una medicina energética. Y la energía como tal no se reconoce, ¿no?, en el modelo médico occidental. Entonces, bueno, yo creo que esa es como la diferencia más grande. Y después también hay otras diferencias muy palpables, aunque yo creo que ya cada vez también la medicina occidental o convencional que tenemos aquí, ya también cada vez hay más profesionales, ¿no?, o conciencia con esto. Pero bueno, es una medicina preventiva que está basada en la creación de salud diaria, en la prevención, ¿no?, más que en la curación, ¿no?, y la figura de la profesional que acompaña también, ¿no?, tiene un rol muy diferente al del profesional médico, ¿no?, como autoridad médica. Bueno, todo esto traído también a nuestro contexto occidental, es decir, que yo soy una occidental que ejerce medicina china en Occidente, que es muy distinto a quien ejerce medicina china en China, ¿vale? Esto también tengo que decirlo. Entonces, bueno, nosotras hemos hecho una interpretación de la medicina china y es lo que yo hago en Occidente, ¿no? También siendo honesta con vosotras, ¿no?, y lo que hacemos todas, en verdad, es que nos dedicamos a esto. Porque son dos culturas totalmente distintas y, bueno, allí, por ejemplo, es totalmente normal, por ejemplo, quemar a una persona con moxibustión, ¿vale?, hacerle una ampolla, y aquí no, ¿no?, aquí no haces una ampolla a tu paciente, tienes cuidado y se lo quitas cuando, ¿no?, cuando ya le quema, porque aquí es como, no me queme, esto que... Y allí se entiende como que ese dolor es lo que te está curando, ¿no? Son maneras totalmente distintas de concebir la salud, la enfermedad. Entonces, bueno, el planteamiento desde la cultura, ¿no?, hasta la propia práctica de la medicina china es totalmente distinta. Y eso, y ya te digo, depende también de quién la ejerza y de dónde se ejerza. Sí, totalmente. Sí. Sí, es verdad, ¿no? Esto que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque no, pues lo que tú dices, no es lo mismo ejercer estas medicinas en claro, sus países de origen, ¿no?, en su cultura, que traerlas hasta aquí, hasta Occidente, y tratar de aplicarlas de la misma forma en nuestra cultura. No tendría mucho sentido, ¿no? Porque habría que hacer todo un cambio completo de paradigma, ¿no?, para poder claro, adentrarnos ahí totalmente en entenderla y vivirla y aplicarla de la misma forma. sí, bueno, pero ahí estamos intentándolo. Bueno, y que para ti, si tuvieses que definir así como qué es la medicina china, ¿no?, ¿cuál sería la definición sobre qué es esto? Bueno, esto lo he hecho un montón de veces, ¿no? Siempre me piden como que defina, ¿no? Y a mí lo que siempre me sale cuando voy a definir la medicina china es que para mí, personalmente, es la pieza del puzzle que falta siempre. Porque, bueno, nosotras hemos sido socializadas en un contexto occidental y entendemos nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestros ciclos, los entendemos de una manera muy concreta, ¿no?, según la cultura y la sociedad en la que hemos nacido y crecido y socializado. Entonces, hay muchas cosas que todavía no conocemos, porque es que no se conoce todo del cuerpo humano, ni la propia medicina alopática lo conoce, ¿no? Entonces, la medicina china, para mí, cuando yo la conocí, fue la pieza del puzzle que a mí me faltaba y me ayudó a comprender un montón de cosas, porque he dicho antes, ¿no?, es una medicina energética. En Occidente la energía no, ¿no?, la gente dice, bueno, yo creo o no creo en la energía. No, no es una cuestión de creencia, porque la energía está ahí, ¿no? Es una cuestión de que está totalmente atravesado por el pensamiento occidental, que hace que no, que al final tu conclusión sea creo o no creo. Y no es así, está, existe, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia
oriental no es lo mismo que la ciencia occidental, ¿no? Los métodos empíricos a través de los cuales se comprueban ciertas cosas son diferentes, ¿no? Pero la energía está ahí. Y entonces cuando una se comprende su cuerpo, su sexualidad, cómo funciona todo, también incluyendo ese plano energético, no solo el endocrino, el nervioso, el músculo esquelético, no, todo, ¿no? Entonces ya ahí empiezas a comprender un montón de cosas más. Y además es súper útil en tu vida diaria, en tu salud, de cara al futuro también, ¿no? Porque es una medicina preventiva, está colaborando, ¿no? En tu salud presente y futura. Entonces, para mí es la pieza del puzzle que siempre me había faltado hasta el momento que di con la medicina china. Esto que habla sobre qué es la sobre esta visión preventiva, ¿no? de la medicina china, para mí es algo pues de lo que más me interesa, ¿no? de estas medicinas, por este tema del que estamos hablando, ¿no? De no dejar que el cuerpo llegue a ese punto en el que ya hay un desequilibrio, ya hay una enfermedad, y entonces tenemos que atacar, ¿no? a ese equilibrio, que es un poco en lo que se basa nuestra medicina, sino en ver esa energética del cuerpo, ¿no? Que eso también me hace mucha gracia, porque estas cosas, por ejemplo, ¿no? O sea, que haya wifi, que podamos comunicarnos, esto no se cuestiona. Exacto. Pero que haya otro tipo de energética en nuestro cuerpo, esto sí, ¿no? Y bueno, para mí este aspecto también es muy interesante en cuenta con esta prevención, ¿no? Del cuerpo, porque a través de estas dos pautas, ¿no? De esa observación, de esa prevención, de esa observación de la energética y esa prevención, ¿no? Ahí podemos evitar un montón de situaciones de desequilibrio, ¿no? Que pueden aparecer más a largo plazo. Sí, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a la médica o el médico cuando ya lo que nos pasa necesita ya un remedio. No estamos acostumbrados a ir al médico todos los días para que no te haga falta, ¿no? Estar enferma y tener que ir enferma. Es una visión totalmente contraria, ¿no? Y no estamos acostumbrados, ¿no? Eso, por ejemplo, en China es diferente, ¿no? Están acostumbradas a tener un carácter más preventivo y al médico, pues, todos los días, ¿no? Bueno, o regularmente, ¿no? Mejor dicho, para evitar tener que ir enferma. Y con respecto al ciclo menstrual, ¿no? Que es el tema así que nos interesa ahora, ¿qué es lo que podríamos observar o de qué forma podríamos atender a nuestro cuerpo, ¿no? y a esas señales que puede darnos nuestro cuerpo, a esa energética, ¿no? Para ver que para decirnos, ¿no? Que para saber que nos está llamando la atención y que necesitamos, ¿no? Ir a un profesional y atender esos síntomas que están apareciendo en el cuerpo. Bueno, realmente, teniendo claro cuáles son los parámetros de salud menstrual, pues en el momento en el que percibas que los parámetros de salud menstrual están alterados, pues ahí ya es necesario ponerse en manos de una profesional, ¿no? La medicina china en España es una medicina complementaria, lo que quiere decir que yo no puedo alentaros a que solo vayáis a una profesional de la medicina china, ¿no? Lo ideal es complementar, ¿no? Todos los modelos médicos que hay. Entonces, bueno, en el momento en el que notemos que hay, pues, un sangrado anormal, un color de, bueno, sangrado, ¿no? En cuanto a color, textura y todo esto, duración, dolor, por supuesto. La medicina china, bueno, atiende a cualquier fisiopatología del ciclo menstrual. Incluso, por ejemplo, cuando hay un dolor de cabeza asociado al ciclo menstrual, cuando hay dolor de cabeza, cuando hay un estado de ánimo alterado, ¿no? En premenstruación, por ejemplo, pues todas estas cosas las atendemos en medicina china. Además, la medicina china es altamente efectiva en ginecología. Hay cuestiones, ¿no? O temas de salud que son más complicados tratarlos con medicina china, ¿no?
pero esto en concreto tiene muy buenos resultados, lo que es fisiopatología del ciclo menstrual o ginecológica y temas de emociones, también lumbalgia, cervicalgia, son temas en los que la medicina china, concretamente la acupuntura y la farmacopea, son altamente efectivas. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que la medicina que use una persona sea que se complemente, ¿no? Esas medicinas, medicina china y medicina occidental, porque es así como, como una recupera el equilibrio. Totalmente. Sí, y bueno, con respecto a esto, ¿no?, que estábamos hablando, ¿cuáles podrían ser como esos, esos pilares, ¿no?, o sí, esos pilares que tiene, ¿no?, la medicina china con respecto al ciclo menstrual para poder observarlos? Bueno, es bastante complejo. No sé si las que nos vais a escuchar, no sé hasta qué punto me vais a entender, si no, pues me hacéis preguntas, ¿no? Bueno, la medicina china tiene como un cuerpo teórico, digamos, ¿no?, a través del cual se comprende la salud y la enfermedad. Bueno, no solo eso, sino todos los principios del universo, ¿no?, incluidos las cuestiones de salud y enfermedad, ¿no? No solo... bueno, pues otros temas sobre las cosechas los planetas, ¿no?, sino también la salud y la enfermedad. Y este corpus teórico se basa en teorías que son muy clásicas y muy antiguas, que es la teoría yin-yang, que seguramente os suene, ¿no?, lo que es el yin y el yang. Bueno, que es una teoría que te permite clasificar los fenómenos del universo en función de yin y yang, que son dos principios que son opuestos y complementarios, ¿no? Y también otras teorías, ¿no?, como la teoría de los cinco elementos, la teoría de los ocho principios, todo eso nos sirve para abordar la salud y la enfermedad. Entonces, cuando nos vamos al ciclo menstrual, pues lo que hacemos es traernos todas esas teorías de comprensión de los fenómenos del universo y de la salud y de la enfermedad al ciclo menstrual. Y tal y como se entiende el ciclo menstrual en la actualidad desde la medicina china, también incorpora las teorías modernas de las hormonas, los estudios más actuales de la ciencia occidental. Entonces tenemos, por un lado, las teorías más clásicas, que son las teorías de yin y yang y de los cinco elementos, que también nos sirven, y después también los estudios sobre las hormonas, ¿no? Ya nosotros, bueno, yo cuando estudié gine y obstetricia con medicina china, ahí ya nos decían, bueno, tenéis que trabajar con vuestras pacientes método sintotérmico, tenéis que aprender, ¿no?, la observación del moco cervical y de la temperatura basal, porque es fundamental en consulta, ¿no? O sea, que estudies eso, ¿no?, en consulta. Yo ya ese aprendizaje lo traía, pero mis compañeras eran como, Dios, ¿no?, ¿esto qué es?, ¿no? Y es fundamental, o sea, tú no puedes atender en gine, ¿no?, a una paciente sin llevar a cabo esa pedagogía del autoconocimiento. Y bueno, a mí ya me la enseñaron, ¿no?, que fue como digo, qué bien, ¿no? Entonces, bueno, utilizas esas herramientas también, ¿no?, en consulta. Y la teoría del yin y el yang viene a decir, ¿no?, que el ciclo menstrual es una marea de transformaciones de yin a yang, ¿no? Entonces, a lo largo del ciclo menstrual vamos experimentando transformaciones de yin a yang y de yang a yin que hacen que tu ciclo esté en equilibrio, en armonía, ¿no? Bueno, no me voy a meter mucho en profundidad porque, no sé, ¿no?, creo que necesitaría bastante de hora. Y básicamente es eso, ¿no? El yin son energías más oscuras, pasivas, tranquilas, y las energías yang pues son más calientes, más activas, ¿no? Entonces, bueno, ya os podéis hacer una idea, si trasladamos esto a las hormonas, cuáles son las hormonas que se asocian a yin y cuáles son las hormonas que se asocian a yang. Si el yang es lo pasivo, lo caliente, lo activo, cuando hay una transformación de yin a yang, se va a producir la ovulación, ¿no?, porque la ovulación aumenta la temperatura. Entonces ahí habría una transformación de yin a yang, ¿vale? Entonces esto es como entiende la medicina china el ciclo menstrual. Y después, bueno, pues trabajamos con más herramientas, ¿no?, como la teoría de los cinco elementos, donde ya ahí también ya se pueden hablar de los órganos y las vísceras y de las funciones que tienen esos órganos y esas vísceras
en nuestra salud menstrual, ¿no? De mover la sangre, de mover la energía, de impulsar, bueno, lo he dicho ya, de impulsar la sangre y de resolver el flema, humedad, mover los líquidos, ¿no? Son funciones de los órganos vitales que me van a colaborar en que todo lo que sucede en ese ciclo sea saludable. Y bueno, más o menos a grandes rasgos, esto es como se entiende. No sé, hacerme preguntas porque no sé hasta dónde puedo meterme. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre estos órganos principales, esta teoría de los cinco elementos y cómo hay esta serie de órganos principales, ¿no?, que influyen más sobre nuestro ciclo menstrual y cómo podemos de alguna forma observar, ¿no?, a través de nuestro ciclo cómo están funcionando nuestros órganos, ¿no?, si hay un equilibrio o un desequilibrio? Sí, pues mira, la teoría Fanfu, que es la teoría de los órganos y las vísceras, medicina china, nos viene a contar cuáles son las funciones de carácter energético que tienen los órganos y las vísceras en nuestro cuerpo. Por órgano y por víscera no se entiende como se entiende en medicina occidental, que es el corazón, es el corazón, ¿no?, lo que tenemos, ese órgano que tenemos en el pecho. Te pierdo, Raquel. Raquel, no te escuchamos. No, no se escucha, mujeres. A ver. A ver, creo que la perdimos a Raquel. Sí, parado, no sé vosotras. Vamos a probar otra vez. Sí, ya cerró y ya ahora volverá y vamos otra vez. Vamos otra vez. Ya, ¿me escucháis? Hola. Hola, ahora sí. Perdonad, pero es que vivo en mitad del campo, aquí el internet es fortuito, ¿vale? Siempre me pasa lo mismo. Bueno, como estaba contando, los órganos y las vísceras de nuestro cuerpo no se comprenden como se comprende en medicina occidental, ¿no? Que no, el corazón no es ese órgano que se encuentra en el pecho situado y tiene las funciones que asociadas a su estructura y su localización física, sino que van mucho más allá. Van más allá a través de los canales energéticos o meridianos, que se llaman en medicina china, que son canales energéticos que recorren todo nuestro cuerpo y digamos que extienden esas funciones de los órganos a zonas en las que no se encuentra ese órgano, ¿no? Por ejemplo, tenemos puntos de corazón en la mano y en el brazo, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaos, ¿no?, el corazón hasta dónde llega, o el hígado, o el bazo, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, cómo a través de la medicina china se puede tratar una patología local y distalmente. Podemos tratar, bueno, el bazo, por ejemplo, es muy importante en medicina china ginecológica, y tenemos puntos de bazo cerca del tobillo, y eso nos va a servir para ginecología, ¿no?, que supuestamente el útero está bueno, en el abdomen bajo, ¿no? Entonces,
¿Qué sentido tiene? Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo porque nuestro cuerpo lo recorren canales energéticos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera premisa, que somos personas energéticas, no solo tenemos un sistema endocrino, como dije antes, ¿no?, nervioso, sino también tenemos un sistema energético, y este sistema energético tiene esas características que se extienden a lo largo de nuestro cuerpo con ramificaciones que cumplen funciones concretas de los órganos a los que pertenecen y las vísceras a las que pertenecen. Entonces, bueno, estos órganos y estas vísceras tienen funciones como, por ejemplo, pues el hígado tiene la función de mover la sangre, ¿no?, y el corazón también, ¿no?, de impulsar la sangre, y también relacionadas, pues, por ejemplo, con el corazón, con el mental, con el Shen, que se llama medicina china. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, una patología de Shen, vamos a punturar corazón, y si trabajamos una metrorragia, pues vamos a punturar bazo, porque el bazo se encarga de que la sangre circule por donde tiene que circular, ¿no? Bueno, pues esto más o menos es la teoría. Cada órgano tiene funciones concretas respecto a la sangre y al ciclo menstrual, unas muy concretas, además, y bueno, pues esto es básicamente... Nos preguntaban por ahí antes cómo podría tratarse desde la medicina china la amenorrea. Vale, pues bueno, el tratamiento no, primero vendría el diagnóstico, ¿vale? Porque en medicina china no hay solo un tipo de amenorrea, bueno, igual que en medicina occidental, ¿no? Pero hay varios tipos de amenorrea, eso lo primero, ¿no? Si hacemos un diagnóstico por diferenciación de síndrome, y bueno, pues primero habría que averiguar qué características tiene esa amenorrea respecto a la teoría del yin y yang que hablaba antes, ¿no? Pues si es una patología yin, una patología yang, por exceso, por insuficiencia, y después tendríamos que irnos a la teoría de los cinco elementos, a ver qué pasa con sus elementos, ¿no? Con el agua, con la madera, con el fuego, con la tierra y con el metal. Y después, bueno, haríamos una diferenciación de síndromes también, si fuese pertinente, para ver qué tipo de amenorrea tiene. Y la trabajaríamos en consulta. Yo particularmente la trabajaría con fitoterapia, con alimentación y con acupuntura. Vale. Y como, bueno, a mí me gusta mucho siempre cuando hablo sobre el ciclo menstrual, ¿no?, hablar de lo importante que es mantener ese calor en el vientre, ¿no? Pero esto me parece muy interesante traerlo aquí, ¿no?, a esta relación con la medicina china, y también porque por privado me hacían preguntas diferentes sobre la moxibustión y sobre cómo la moxibustión podía ayudar o no a estos tratamientos. Entonces, si nos quieres contar un poquito por ahí. Sí, bueno, la moxibustión es otra herramienta de la medicina tradicional china que consiste en la aplicación de calor en los puntos acupunturales, que son los puntos de acupuntura que se localizan a través de los meridianos o canales energéticos. Y este calor se aplica, bueno, con una hierba medicinal que se llama Artemisa vulgaris. A veces también viene, bueno, mezclada con ajo y con jengibre. Y se puede, y en varios formatos, ¿no? En puros, en conos de moza, en la hierba tal cual, también la podemos usar sin ningún tipo de prensa. Y bueno, la moxibustión se utiliza si se cree conveniente, si hay un frío en que hay que tratarse. También se puede tratar enfermedades de calor con moxibustión, ¿vale? Esto no es que solo se pueda tratar el frío con moxibustión, también se pueden tratar enfermedades de calor, lo que pasa que hay que hacer un diagnóstico que corrobore que se puede utilizar, ¿vale? Porque hay situaciones de calor en las que no se puede utilizar, porque si hay una persona es alcohólica, por ejemplo, ¿hay un alcoholismo de por medio? No. Si hay una hipertensión, tampoco. Hay situaciones, ¿no?, en las que hay que estudiar el caso en concreto, porque siempre tratamos casos individuales, no generalizamos, digamos. Entonces habría que estudiar el caso para ver si se puede utilizar esa moxibustión. Está muy relacionada, claro, evidentemente, con el frío en el útero,
que el frío en el útero es causante de mucha fisiopatología de ciclo menstrual y ginecológica en general. Las mujeres padecemos de frío en el útero, que se manifiesta con, bueno, pues secreción vaginal más abundante, frío con miembros fríos, edema, en fin, ¿no? También dolor, dolor en los huesos, todo esto son síntomas de frío en el útero. Entonces, cuando tienes frío en el útero, lo que necesitas es un aporte de calor, pero claro, un aporte de calor no sirve con, yo qué sé, con echarte una manta y ya está, ¿no? Porque no es un frío que externo, ¿no? De climático, no sé si me entendéis esto, ¿no? No es un frío del invierno, ya está, esos son fríos normales, ¿no? De nuestros climas que tenemos que pasar, ya está, es un frío que hemos cogido en el útero, pues bueno, por motivos, ¿no? O, pueden ser muchos, ¿no? De, no sé, de desgaste de relaciones sexuales, de mala alimentación, si, por ejemplo, si nos alimentamos mucho de comidas crudas y esto, por ejemplo, mucho sushi, ¿no? Y cosas así, refrescos, comida frita, ¿no? Pues todo esto nos puede provocar un frío en el útero. Entonces, ese frío se trata con acupuntura y combustión, ¿no? Hay que tratarlo desde dentro. Y entonces, bueno, para esto sirve la combustión, para calentar el útero. Esa combustión la pondríamos directamente en el útero, con una caja de mosa. Bueno, yo utilizo la caja de mosa porque como la zona también es grande, pues bueno, eso que te ahorra, digamos, ¿no? De estar con el puro ahí, los conos. Y después también tratamos distalmente, si tienes que poner puntos de acupuntura distales también, como combustión. Y acupuntura, claro, para tratar ese frío. No sé si lo he explicado bien, si tenéis alguna duda más, preguntármela, porque a mí me encanta hablar de esto. Es muy interesante esto que decías, ¿no? Que explicabas del clima. Yo siempre me gusta mucho hablar sobre que no se trata de que no podamos estar al frío, ¿no? O que sea un frío que viene desde un lugar, y ahí entra mucho esta teoría de la que hablamos, ¿no? De que al final tenemos que ver ese exceso o ese defecto, ¿no? Y ahí, claro, en esos excesos y en esos defectos es donde podemos encontrar el desequilibrio y luego poder tratarlo, ¿no? Pero eso que se trata de, como pues en este caso el frío, por ejemplo, pues sería pues el frío ambiental más súmale frío de alimentación, frío, claro, emocional, pues un montón de causas diferentes, ¿no? De aportes diferentes que al final hace que tu cuerpo tenga ese exceso de frío que se manifiesta, ¿no? Claro, exactamente. A ver, el hecho de que, por ejemplo, vivamos, ¿no?, en un clima frío, no tiene por qué estar relacionado con que esa mujer siempre vaya a tener un frío en el útero. Porque si tú vives en un sitio, ¿no?, pues lo normal es que tú vivas el clima de ese sitio. Pero si tú, por ejemplo, vives en un sitio frío y siempre llevas la barriga destapada, o te sientas en un escalón frío y no te, como que no te cuidas, ¿no?, la zona, y además aparte no tienes una buena alimentación o bueno o un estilo de vida que favorezca eso, pues claro, vas a tener frío en el útero. Eso, pero también me puede pasar a mí en una zona cálida, por ejemplo, que vivo en Cádiz, ¿no? Pues me puede pasar también. De hecho, me ha pasado. sea que... Sí, pero encontrar el equilibrio siempre, ¿no? Analizar qué es lo que, si es un exceso, una insuficiencia, y empezar a tratar qué es lo que te falta y qué es lo que te sobra. Eso son como cosas súper lógicas y como que instintiva también, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy desconectados de ese instinto natural. La medicina china es una conexión muy bestia con lo más natural y ancestral, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que empezar a despertar y escuchar todas esas cosas. Hombre, es complicado, ¿no? Ya con los ruidos de la ciudad y eso, pues menos, ¿no? Sí, difícil. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Que es esto que tú estás hablando, ¿no? De que nos lleva a esa conexión ancestral. ¿No? Porque es como que nos devuelve también a ese empoderamiento, ¿no? Sobre el propio cuerpo y sobre los procesos a través de esa observación que podemos hacer, ¿no? Pues en este caso a través de nuestro ciclo menstrual, de esa sangre que llega
y que podemos observar tantas cosas a lo largo de este ciclo, ¿no? Y la Sí. medicina china nos abre esa puerta, o sea, a nivel muy personal, ¿no? Muy simplemente observar, no tratarnos, pero sí poder observar cuando hay esos desequilibrios, ¿no? Que nuestro cuerpo nos está avisando mucho tiempo antes de que lleguen a ser algo grave, ¿no? O de que llegue a ser una patología más fuerte. Entonces, qué poderoso poder recuperar, ¿no? Estas observaciones sobre nuestro propio cuerpo que sí, en un principio pueden parecer como más complejas, ¿no? Pero que en realidad necesitan como ese tiempo, ¿no? Y ese espacio para estar con nosotras mismas y poder empezar a escuchar lo que el cuerpo no nos dice, ¿no? Sí, claro, eso forma parte bueno, del proceso de empoderamiento y también del proceso terapéutico, ¿no? Si alguien va a una consulta de medicina china, tiene que ir ya con la predisposición de que la terapeuta que se va a encontrar no va a hacer las cosas por ella, que le va a dar herramientas, la va a acompañar, pero no va a hacer las cosas por ella. Sí, te voy a poner las agujas, pero cuando te vayas a casa tienes que seguir mis indicaciones alimenticias o te tienes que toma esta fitoterapia y tienes que hacer cosas de manera activa. Tú tienes que ser protagonista de tu proceso de salud. Entonces, bueno, eso es un cambio radical. Pero es lo que necesitamos, es lo que necesitamos para pa poder recuperarnos nosotras mismas. Sí, para mí este es uno de los cambios de paradigma que más pueden impactar, ¿no? Con respecto a esta diferencia entre las medicinas orientales y la medicina alopática, ¿no? Que es ese colocar al paciente, ¿no? En ese lugar en el que es el protagonista, ¿no? En Claro, ese claro. lugar en el que no es el médico, el terapeuta, el que le va a dar la pastilla, la receta y ya está, y no hay nada más que hacer, sino que tienes que tener ese compromiso, ¿no? Para contigo misma y con tu salud y ponerte en marcha hacia ello, ¿no? Y comprometerte con ello también. Exacto, es compromiso, ¿eh? No es el compromiso. Esa es la palabra. Para mí es la palabra, porque yo lo he vivido en consulta de venirme una persona con un dolor rabiando de endometriosis, por ejemplo, y venir y decir, me voy sin dolor, pero me voy estresada para el trabajo, que he parado una hora para venir aquí a la consulta y vengo, venga, arme lo que sea, que me duele mucho, que me voy al trabajo otra vez. Y es como, a ver, te acabo de hacer acupuntura, te vas sin dolor, pero es que te va a volver dentro de media hora porque es que vas estresada, corriendo, digo, no, esto no, tienes que comprometerte con tu cambio, porque si no es que esto no funciona, no va así. Nos preguntan también por aquí beneficios de la acupuntura para mejorar la fertilidad. Es un temazo, bueno. Pues mira, la acupuntura se conoce mucho gracias también a los temas de infertilidad y de reproducción asistida. Ya de hecho, hoy en día hay clínicas privadas de reproducción asistida que ya incorporan la acupuntura o el acupuntor en los tratamientos, porque es efectivo, ¿eh? Entonces, es muy efectiva para acompañamiento de tanto de la fertilidad como de la infertilidad y de los procesos de reproducción asistida. Es útil para regular las hormonas. Es útil para tonificar bueno, tonificar no, voy a decir la palabra, lo voy a traducir, para aumentar la calidad de los óvulos, ¿vale? Iba a decir para tonificar la esencia, que se llama en medicina china, para aumentar la calidad de los óvulos, para desbloquear bloqueos que tenga, porque la fertilidad es energía también, ¿no? El proceso fisiológico se mueve por la energía en la sangre. Entonces, si hay algún bloqueo energético, pues bueno, para desbloquearlo, ¿no? Para mover la sangre, porque ese útero necesita sangre. Entonces, bueno, para la fertilidad es útil en muchísimos aspectos y para acompañar los procesos de reproducción asistida, súper útil también en el plano de lo emocional, sobre todo, ¿no? Porque cuando estás en un proceso de reproducción asistida, digamos que a nivel hormonal, ¿no? Estás intervenida. No funcionas naturalmente, tus ciclos no funcionan naturalmente. Entonces, ahí la acupuntura, ¿qué es lo que puede hacer? Pues puede
acompañarte en la gestión del estrés, del miedo, de la ansiedad, pues todo esto es fundamental. Porque además cuando se transita por estas situaciones vitales, vas un poco como a la deriva, porque o se atiende la parte reproductiva y ginecológica y toda la parte emocional, ¿qué? ¿Quién acompaña eso? ¿No? Y bueno, hay personas, ¿no?, que nos ponemos en manos de profesionales de la salud mental, ¿no?, porque son momentos, ¿no?, que lo necesita, pero bueno, otras mujeres no, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la acupuntura para también acompañar las emociones. Importantísimo. Vale, y nos preguntaban también antes sobre el papiloma y el cáncer de cérvix, creo que decía. Sí, sobre el papiloma y cáncer de cérvix. Uf. Bueno, sí, es complicado, ¿vale? Porque en cáncer es bastante efectiva porque hace acompañamiento de, por ejemplo, si el cáncer es de cérvix, a ver, no sé hasta qué grado, ¿no? Pero si había una operación, bueno, pues la recuperación de esa operación, pues ahí te puedes dar acupuntura perfectamente, ¿no? Para acompañar esa recuperación. Y para... A ver, la acupuntura sirve para todo, ¿vale? Otra cosa es que sea más efectiva para ciertas cosas. Y hay cosas para las que no es tan efectiva. Y yo ahí pondría, por ejemplo, el papiloma. No sé si a lo mejor otras compañeras de la profesión me dirían lo contrario, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, ahí diría que es menos efectiva. Y tiraría más por fitoterapia que por acupuntura. Yo nunca he tenido un caso en consulta de VPH, por ejemplo. Nadie ha ido a una acupuntura, no sé, a mí no ha venido nadie a tratarse un papiloma, ni un cáncer de cérvix. Sí que he tratado bastante, además, cáncer de mama, y he tenido varias pacientes con cáncer de mama, y es espectacular el acompañamiento que hace la acupuntura a mujeres con cáncer, porque es que vienen, se van de consulta relajadas, los dolores de los brazos, en fin, ¿no?, todas las cosas que, todas las consecuencias que tiene el cáncer de mama a nivel físico, pues la acupuntura es súper efectiva. Y bueno, en el cáncer de cérvix, pues para las consecuencias, ¿no?, que pueda tener una operación y esto, pues también se lo recomendaría. Sí, sobre todo en estos casos, a mí me parece muy interesante ese acompañamiento integral, ¿no?, que tienen todas estas herramientas que pone a disposición la medicina china, ¿no?, que no es solamente centrándose en el sanar o en liberar esa afección que esté sucediendo, esa enfermedad que el cuerpo esté manifestando, sino en acompañar todo ese proceso, ¿no?, acompañar esto que estábamos hablando, ¿no?, de la emoción, el plano mental, el plano energético. Claro. Que todo esto reciba ese acompañamiento para que sea una sanación integral, ¿no? Que no sanemos por un lado y siga todavía energéticamente esa información en el cuerpo. Exactamente, exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Sí, a ver, aunque yo no considere que a lo mejor fuese tan efectivo en algunas cosas, sí que también considero importante que exista ese acompañamiento, ¿no?, de la acupuntura. Lo que pasa que hay veces como que esperamos, ¿no?, que la acupuntura sea la herramienta milagrosa que nos vaya a salvar de lo que nos pasa o que nos quite la enfermedad, y eso no es así. No es un milagro, digamos, ¿no? Hay veces que dice, te puse 4 agujas y esa noche dormiste, ya no volviste a tener ansiedad. O sea, como que has hecho un milagro, ¿no? Y no es un milagro, es que te he dado lo que necesitaba y era lo que necesitaba tu cuerpo, la acupuntura, no las pastillas ni otra cosa. Pero para otras cosas, pues no puede ser tan milagrosa. Y es así. A ver, nos preguntan ahí por una fórmula, que ¿qué te parece a ti, Raquel? Perdona, estoy tomando la fórmula. ¿Me puedes ver? Si no. Sí. Taisha. Vale, pues bueno, yo opino que si te la ha mandado tu acupuntora, está bien. Sí. Claro. Es que es muy difícil, ¿no? O sea, este tipo de preguntas que... Claro, a ver.
cuál es tu caso, ¿no? Es que los casos particulares no los puedo tratar así por aquí, ¿no? Por esta vía, porque claro, no sé, para la búsqueda de embarazo, en qué circunstancias, cuáles son tus patologías, cuál es tu contexto, es muy complicado. Una historia clínica en medicina china se tarda una hora en hacerse. Entonces, bueno, yo siempre estoy del lado de la compañera de profesión, que si tu acupuntora te la ha recomendado, estoy segura que es por tu bien, vamos, que la ha hecho bien, seguro. Sí, es muy importante, ¿no?, que para estas preguntas que tengamos en cuenta que estas medicinas no trabajan de la forma en la que estamos acostumbrados, ¿no? De que te damos una receta para, tienes gripe, la misma receta para todo el mundo. Claro. ¿No? Sino que se trabaja de forma totalmente personalizada, ¿no? Porque es que cada caso, cada persona es completamente diferente, ¿no? Entonces, desde ahí no se puede hablar sobre, claro, cuál es la receta mágica para tratar la fertilidad. ¿No? A ver, hay fórmulas que dice, esta fórmula es para gines, esta fórmula es para... Hay fórmulas de ese tipo, pero yo, por mis estudios, como yo me he formado y como me han enseñado a mí, siempre intento evitar eso, ¿no? Porque igual que hay puntos de acupuntura que dice, este punto es para, yo qué sé, para el dolor, este es para, no sé, para lo que sea, ¿no? Para los edemas, este para el dolor de cabeza. Y son como, ¿no?, como las recetas, y yo es que evito eso, porque realmente si conoces la medicina china, sabes que para puntos para el dolor hay un montón, puntos para, no sé, la dismenorrea hay un montón, y entonces tienes que elegir el punto perfecto para esa persona. No me sirve cualquier punto para la dismenorrea, sino el punto perfecto para ella. Y eso requiere un montón de tiempo, de sentarte con ella, hacerle una historia clínica, hacerle un diagnóstico, que además esto no es te veo y no como los médicos que te recetan ahí. No, no, o sea, esto te lo llevas a casa el problema y lo estudias y ya después, ¿no?, le das las orientaciones de lo que necesita, que no es tan todo tan fácil, ¿no? Ojalá. Total. Bueno, nos quedan ya solamente unos minutitos, Raquel. Entonces, bueno, si quieres, no sé, algo así para acabar que te apetezca compartirnos. Bueno, pues, aparte de darte las gracias por invitarme al directo, que me ha encantado, porque yo disfruto muchísimo compartiendo mi medicina china, así que todas las veces que me quieras invitar, soy tuya. Bueno, así que te lo agradezco un montón y agradezco también a todas las que os habéis conectado a compartir este ratito con nosotras. Bueno, pues deciros que espero que os haya transmitido la pasión que tengo por la medicina china, que eso me lo dicen un montón, ¿no? Cada vez que hablo, es que se te nota la pasión. Es que es verdad, ¿no? Porque si la gente, ¿no?, así como en general, la gente supiera los beneficios que me ha aportado a mí en mi vida y cómo me ha cambiado, seguro que se enganchaban igual que yo me he enganchado a la medicina china. Entonces, se los recomiendo a todo el mundo. Y soy como el ejemplo vivo, ¿no? Voy por ahí como un poco de comercial de la medicina china, porque es algo que a mí me ha aportado tanto bien que quiero que todo el mundo lo viva también, ¿sabes? Entonces, bueno, os lo recomiendo que investiguéis, ¿no? Que nosotras tenemos una página con cosas, documentación, información sobre el tema, tenemos cursos también, y que si os interesa, pues nada, y que me escribáis también, que yo respondo todos los mensajes que nos llegan a la página. Si tenéis alguna duda concreta, pues, y que estoy en Cádiz, en Chiclana de la Frontera. Ahora me estoy mudando, no tengo consulta, pero cuando me mude, vuelvo otra vez. Y nada más, que vengáis a ver si queréis, que aquí estoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Un placer compartir contigo un ratito sobre esto. Bueno, siempre sobre todo, ¿no? Pero bueno, pues hoy sobre medicina china, así que fantástico. Encantada de compartir. Y de nuevo, muchas gracias por este ratito y seguro volvemos a encontrarnos en algún momento. Me encantaría, claro. Y nada, eso, gracias a todas también las que estuvisteis este ratito con nosotras.
Y nada, ahí podéis encontrar a Raquel en Feminarian, ¿vale? Ahí en su página también encontráis el curso que tienen de medicina china y también en su página de Tierra Útera, en las dos. Pues Y un nada abrazo, más. Erika. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias, chao, Chao. chao, chao.